Ah, hola. Ah, es que a veces no me doy cuenta que empieza en vivo. Ok, hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de marimeldacardona.com. Hoy vamos a hablar de, la pregunta es, ¿te gustaría saber cuáles son los beneficios que trae estar gordo y los beneficios de estar en depresión? Ese es un tema que me pareció, hola Jenny, ¿cómo estás? Me pareció muy interesante porque es que ser gordo trae unos beneficios. Vas a hablar, vamos a hacerlo de una manera consciente, vamos. Esos beneficios de estar gordo y de estar en estado de depresión son inconscientes. Entonces, de pronto es, ok, yo estoy gordo, pero no es mi, o sea, yo no quiero estar así, pero sin embargo, hay algo dentro de ti que te impulsa a comer y a comer y esas ganas de comer no las puedes controlar. Entonces, sí hay unos beneficios de estar gordo. Ah, porque el mantenerte delgado, el mantenerte en tu peso normal, quiere decir que estás haciéndote cargo de ti. Entonces, vamos a mirarlo desde esta perspectiva. Tony, sálgase de ahí, mi amor, es que no me deja. Es que Tony se me mete aquí en la mitad. Oh my God. Ya. ¡Ay, se volvió a meter! ¡Ay, Tony! Bueno. Vamos a mirar, ¿cuáles son los beneficios de estar gordo y en estado de depresión? Estaba hoy estudiando y estoy analizando que la mayoría de las personas gordas, obesas, tienen algo en común. Y digo, voy a ponerme en tenemos, porque yo con 150 libras estoy en estado de obesidad tipo 1, ¿ok? Entonces, la depresión es una enfermedad muy común en las personas que son obesas. Entonces, además de que, primero, yo estaba pensando, estoy gorda, me abandoné. Como el cerebro reptiliano dice que va a perder peso, entonces él inmediatamente me pone en sistema de alerta. Y cuando hay una pérdida, entro en depresión porque perdí, ¿sí? Pero adicional a que hay esa depresión adicional, antes de decir que voy a perder peso, el gordo ya es depresivo. Está científicamente comprobado y son datos que yo les los estoy leyendo de, denme un segundito, que aquí dice la organización, o sea, es un dato estadístico que dice que las personas que tienen obesidad también sufren de problema de depresión. Entonces, la depresión y la obesidad están juntos. Yo tengo que empezar entonces a decir, si eres obeso, estás en estado de depresión. No lo digo yo, lo dicen estudios clínicos, estudios científicos de que la depresión es parte de la obesidad. Ay, déjenme un segundito que me está, no, ay, vea, esto es plata, ¿cierto? Cuando le rasca a uno la mano, eso es plata. Entonces, otro dato que es importante es entonces saber que para ser obeso o para tener depresión, la obesidad, y entonces yo voy a colocar una nota que es muy importante, obesidad.
o obesidad y depresión van pegados de la mano. Entonces, de la mano, ay, no del mono, yo no sé por qué me está picando la mano. Ok, entonces, la depresión es una condición que puede atacar a cualquier persona, no importa, puede ser niño, puede ser adulto, pero es algo que a mí me llamó mucho la atención, que yo tampoco lo sabía, yo no pensé nunca que cuando uno estaba gordo tenía depresión, porque como a uno a veces a uno le venden esta película y le dicen, no, gordito pero feliz, lo importante es lo que uno tiene adentro. Pero entonces, ¿por qué comes tanto? No lo había visto de esa manera. Entonces, lo primero que hoy aprendí de este tema, que me parece muy interesante, de cuáles son los beneficios de estar gordo y en estado de depresión, es que de por sí la depresión y la obesidad van juntos. Ese es algo que me pareció importante. Otra cosa que me pareció importante, claro, es que trae unos beneficios el estar gordo y el estar en estado de obesidad. ¿Sabes cuáles son los problemas? Y yo los voy a ir anotando aquí y espero que tú también los vayas anotando en tu cuaderno, porque esto es un problema más grave de lo que yo pensé. Y trae unos beneficios el estar gordo y estar en estado de depresión y es inconsciente. Cuando yo te hablo del inconsciente, te hablo de este cerebro reptiliano. Este cerebro reptiliano, él es inconsciente, es un programa que tú tienes. Y este cerebro trabaja con, lo voy a poner así, de dibujante me fusilan, pero ustedes están entendiendo, ¿sí o no? Aquí están los pies. Listo. Resulta que este cerebro que es el reptiliano, es un programa inconsciente. Entonces, la depresión tiene que ver con el estómago. Está directamente relacionado porque la depresión es una enfermedad que afecta el comportamiento y los sentimientos de las personas y el reptiliano que hace la acción. Entonces, la acción de comer, de llevar la comida a la boca, la acción de llevar la comida a la boca, es algo que no puedo controlar, que uno de los beneficios que tiene el estar gordo es que no comes cada que se te antoja. A usted le dio hambre y lo primero que hace es meter la mano al plato. O sea, no tiene ningún control. Es que yo estoy gordo. Y ay, a mí como me gusta comer. Ah, no, es que yo soy feliz comiendo. Hoy es el día número 22 del reto y vamos a colocarle el 22. ¿Qué beneficios trae ser gordo? Que yo no tengo ningún control, que yo como y como y como y como y como. Me dio hambre. Ay, sí, voy a tomar. Sí, espérate un momentico. No hay un control porque todo te lo querés comer en una sentada. No tenés ninguna disciplina. Claro, ay, es que claro, ¿cuál es el beneficio de estar gordo? Que no tengo disciplina y es que esto se me sale de las manos, yo no tengo ningún control, no tiene disciplina, no te quieres hacer responsable de nada. Claro, ay, no, yo imagínate que no tenía idea
Yo apenas fue que ayer, claro, cuando estoy en estado de depresión, me encierro, no contesto el teléfono, se puede caer el mundo y María Imelda no está. Ella está en estado de gordura y de depresión y además acabó de llenar una bancarrota y no quiere que la moleste. Discúlpeme, y se acabó y acabó el programa de ella. Porque esto es un programa. Y lo voy a ir colocando de color diferente. El programa que tiene María Imelda inconsciente, yo no estoy hablando de que esto es consciente, esto es inconsciente. Esto es inconsciente. Inconsciente y no importa la raza, no importa la religión, porque hay personas tan espirituales con un cuerpo gordo. Yo no entiendo la contradicción, o sea, yo soy muy espiritual y con el cuerpo gordo hay algo que no está bien, hay algo que no está cuadrando, porque no hay un control de lo que te estás comiendo, te está manejando el animal que hay en ti, te está manejando. ¿Quién es el caballo? A mí me gusta bueno, ahorita voy a hablar más con Lupita, si me puedes ayudar a contestar, o Jenny, si me puedes ayudar a contestar, Rosalba, Felipe, Mónica, si el Buda era súper gordo. Pero le voy a decir una cosa, Lupita, usted estudiese un poquito más la historia del Buda y el Buda no era gordo. Lo que pasa es que buscaron una representación de él en gordura. Y eso es una codificación. Nosotros estamos codificados. Me gustaría, Lupita, qué rico que me lo pongas de esa manera, me encanta. Nosotros tenemos un ADN que nos lo está, que estamos, le está siendo codificado desde nuestra niñez. Entonces, digamos, este ADN, todas las figuras que nos ponen como el Buda, que es gordo, el Buda no era gordo. Fíjense en algo más real y váyanse para estos centros en el Himalaya. Casi todos los monjes son delgados. Casi todos los monjes manejan cierta estructura. Entonces, esto también tiene que ver mucho con la parte de autoestima. Y voy a poner autoestima. Voy a poner, ¿qué se me hizo los colores? Para eso que uno se vuelve como tan cansón. Autoestima. La gordura está relacionada directamente con la autoestima. Entonces, claro, tiene muchos beneficios el no querer entrar a la gordura. ¿Qué es lo que realmente estás ocultando detrás de la grasa y qué es lo que realmente estás ocultando dentro de ese peso que tienes? Lo que pasa es que la autoestima está muy baja y no quieres hacerle cargo a la autoestima y no quieres hacerte cargo de ti y quieres seguir comiendo y comiendo y comiendo sin control, sin disciplina, sin medida, sin seleccionar los sabores. O sea, como si te estuvieras o como, es como si quisiera matarme. Mi mamá pensaba que una persona gordita era sana y yo comía pensando que estaba muy bien. Claro, por eso son programas. Recuerda, Jenny, lo que hablábamos ayer, que hay fotos, inclusive cuando yo estaba pequeña, el señor, mi papá es de la época, tiene 80 años y mi papá era gordo. Y el gordo, el que sacaba la barriga, era como vea, él es el señor gordo, el de la esquina, y que tiene la plata, porque la plata, aquí
Es un tema que también lo voy a trabajar la semana entrante, pero eso lo voy a trabajar la semana entrante, y es lo que significa la obesidad desde la perspectiva de la biodescodificación. ¿Qué significa la obesidad? ¿Qué significa el tener grasa? Es que yo tengo barriga llena, corazón contento, tengo abundancia, pero usted ha visto un rico, pero de naturaleza, voy a hablar como el rico del pueblo, como el que tiene por herencia que todos son ricos, que toda la familia es de ricos. ¿Usted los ha visto pobres? Perdón, ¿usted los ha visto gordos? Fíjense en los ricos del pueblo, pero los ricos que nacieron en cuna rica, que tienen descendencia de ricos, y verá que el rico en sí no es así gordo. Es un prototipo del pobre, el que, fíjense que el peso, cuando usted nace, a usted lo primero que le dicen, ¿y cuánto pesó el niño? Porque el peso significa sobrevivencia, el peso significa vida. Entonces, hay un programa, vuelvo y te insisto, es un programa que nosotros tenemos anclados. Mira lo que me dice Lupita, y Lupita tiene toda la razón. El Buda es súper gordo. Claro, son programas, pero si te fijas, yo he estado estudiando la historia de Buda, y Buda, el verdadero Buda, no era gordo. Eso fue una representación que hicieron de abundancia. Entonces, hay un programa inconsciente en este cerebro reptiliano de que la gordura es igual a abundancia. ¿Por qué? Y le voy a explicar por qué. Entonces, hay un programa de que esta gordura es dinero. ¿Sí? Pero esto es mentira, porque esto lo que se llama es escasez. Estás viviendo en estado de escasez. Creo que coloqué mal la palabra escasez. Estás viviendo en etapa de escasez. ¿Por qué? Porque estás comiendo de más, porque estás en estado de depresión, porque tenés un estado de escasez, porque tenés una desvalorización por ti, porque estás guardando y acumulando la comida por si de pronto va a haber una hambruna, entonces mi cuerpo va a sobrevivir. Recuerda que tu cerebro reptiliano te hace un favor, es el estar vivo en esta tierra. Es el poder tener acción, y sus programas ancestrales en el ADN, piensa lo mismo que hablamos la vez pasada, piensa en los antepasados de nosotros que sufrían hambrunas. Entonces, esos miedos en una guerra, un desastre como el que están viviendo en México, como el que están viviendo en este momento en muchos sitios del país, del mundo. Todas estas oleadas de huracanes, todos estos hambrunas. Entonces, el inconsciente colectivo de nosotros ha pasado por tantos problemas, y ha pasado por tantas guerras, y ha pasado por tantos desastres, ha pasado por tantos terremotos, ha pasado por tanta situación, que él mejor retiene la grasa y la comida por miedo. Entonces, aquí hay una variable que se llama miedo. Entonces es el miedo. Y vuelve y se cierra el ciclo. Entonces estamos en como en un círculo donde lo que hay en el fondo de todo es que tenés una baja autoestima y vivís en miedo permanente. ¿Cuáles son los beneficios entonces de la depresión? Eso está, yo diría, es no hacerme cargo de mí, es no mirarme en el espejo, es no, el beneficio es
que la vida continúe, a mí no me importa. Importaculismo, lo que hablábamos ayer. Mira, el Instituto de Salud Mental de Estados Unidos revelaron que casi la mitad de los comedores impulsivos padecen de depresión severa y muchos otros ciertos desórdenes obsesivo-compulsivos o fobias. Las razones de estas coincidencias podrían estar en los neurotransmisores. Vuelvo, yo sinceramente, hoy sí me estoy dando gusto con el libro, porque este libro, miren lo que dice aquí, los neurotransmisores son sustancias químicas que produce el cuerpo y que estos ADN se formaron a los 7 años de edad, ya tienes formados los cables neuronales o programas y ya estás domesticado. Jenny, estamos domesticados. Ya no lo digo María Imelda Cardona, el único trabajo de María Imelda Cardona es recopilar información y poner la información como mi mente lo entiende. Pero me encanta porque salgo a estudiar algo que no tenía nada que ver, que estoy hablando de obesidad y depresión, y vuelven y me llevan el Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos, ya reveló que casi la mitad de las personas obesas tienen problemas de autoestima y que son adictos a los neurotransmisores. Entonces, yo pregunto, ¿es importante o no es importante hacerme cargo de mí? Claro, hay un beneficio, no me hago cargo de mí, no me responsabilizo por mí y permito que este cuerpo que yo tengo sea el caballo el que me mande, o sea, que el jinete que soy yo también no tiene arte ni parte. ¿Cuál es el jinete? María Imelda Cardona, que sabe hablar, pensar, discernir, tomar decisiones, o este cuerpo que está programado desde los 7 años de edad. Gracias a Dios que estaba escrito en mi libro. ¡Ay, qué emoción! Me siento feliz, estoy buscando reconocimiento. El autoestima bajo no me deja valorar lo que hay en mi libro. Y entonces sigo buscando en el afuera y vuelvo y me mandan para acá. Ay, cada rato me dan clases. O sea, yo estoy de clase en clase. Entonces, me parece que es muy importante realmente. Tener en cuenta esto. Voy a leer. Cuéntame qué has aprendido hasta este momento y cuáles creen que son tus beneficios de estar gordo. Piensa. Escribe, por favor, en el cuaderno. Escribe, por favor. Di, ¿cuáles son los beneficios? Que tengo al estar gordo y en estado de depresión. Primero, te voy a decir, si me contestas esa pregunta, quiere decir que estás en estado en la etapa 3, que es la etapa de la depresión. Si no me contestas nada, quiere decir que estás pensando, ah, Marimelda hablando mierda ahí. Esta, mejor dicho, ella sale con cada película para que le compremos el libro. Otro puede pensar, ah, yo no le voy a contestar porque yo no quiero que nadie sepa mis problemas, porque es que yo no voy a permitir que la gente sepa que yo estoy en estado de depresión. Y además yo soy un gordito feliz, mentiroso. No eres un gordito feliz, eres un gordito amargado que no sabe, que no es capaz de controlar las ganas de comer y se come todas las vacas que se le aparecen. Eso eres, un gordo amargado. Y sí, tenés mucha rabia conmigo. Sí, ok, es que me estoy diciendo a mí. Entonces con eso me cierro capítulo. Eres un gordo amargado, tienes baja autoestima.
Tienes un problema grandísimo porque no quieres asumir la responsabilidad de tu vida. Claro, si te puedes comer todo lo que quieres, puedes seleccionar todo sin sabores. Imagínate, hay una fiesta y hay un buffet. Y como tú estás gordo, como una vaca, con las blusas anchas, sin control de nada, llega el gordo de la fiesta y eso pasan por el buffet. Y cogen de todo y se van y se sientan con una cosa así. Y como yo, no, es que como es de bueno comer, vea, barriga llena, corazón contento. Aquí vamos a vivir bien y vamos a comer. Estoy hablando a lo paisa, hablando como hablo yo, que soy colombiana de Medellín. Lógicamente, Lupita, tendrás tu forma de hablar. Me encantaría que me escribieras. Como dice el mexicano, que dice, ese me encantaría, voy a leer, ¿qué dicen por aquí? Entonces, antes de leer, sí, me parece muy importante que ustedes tengan claro, por favor, escribe. Si no lo vas a escribir acá, dice, ¿cuáles son los beneficios? No es comer mucho, jeje, no veo beneficios. Claro, Jenny, los beneficios de estar gordo es que comes como una vaca, que comes todo lo que quieras sin seleccionar sabores ni colores y a la hora que el cuerpo dice hambre, va y coge esto y aquí. Ustedes han visto esas fotos donde el escritorio es lleno de comida y no hay horas para comer, no hay disciplina. Uno de los beneficios que trae el estar gordo y estar en estado de depresión es que no tienes disciplina. No, lo que pasa es que yo soy muy indisciplinada. No, yo no me voy a enredar con eso. Ay, no, María Imelda, que siga hablando sus bobadas, pero yo no me voy a enredar, yo sigo con mi comida. Claro, como comes a las 9 de la noche pizza y te comes Buffalo Wings o una pizza así de grande y al otro día por la mañana te levantas, ay, qué cansancio, ay, qué depresión, ay, yo no voy a ir a trabajar, voy a cerrar el teléfono, apago el teléfono y no quiero que nadie me llame, corro las cortinas, todo oscuro y no voy a hacer ejercicio y me quedo como un marrano. Claro, el beneficio de quedarte acostado en la cama, el beneficio de no contestar el teléfono, el beneficio de decir, estoy en estado de depresión y se desapareció, ¿qué estás haciendo? Un programa de destrucción, primero a nivel personal y segundo a nivel familiar, porque te desapareces. Estoy hablando desde mi perspectiva. Yo estoy sacando y estoy diciéndote lo que yo descubrí en mí. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Cada uno tiene que descubrir. Y si no lo descubres, entonces aquí estoy yo que te puede ayudar y te puede decir, listo, bueno, vamos a mirar. Tienes un estado tan grande de negación que no te has dado cuenta del problema que tiene el 80% de los ciudadanos en este país. Y hablo de Estados Unidos. Aparentemente no tengo ningún beneficio. ¿Quién se beneficia de estar gorda? Lupita, aparentemente yo, María Imelda Cardona, tengo el beneficio de comer todo lo que yo quiera sin seleccionar sabores, colores. Yo tengo el beneficio de comerme mi chicharrón, yo tengo el beneficio de comerme mi chuleta, yo tengo el beneficio de comerme mi tocineta, yo tengo el beneficio de comer cada 5 minutos, yo tengo el beneficio de tomarme todo el café que quiero porque estoy en estado de depresión y necesito el café. Yo tengo el beneficio, esos son mis beneficios. Queremos sentirnos bien destruyendo el único templo. Exactamente, Milena, queremos sentirnos bien destruyendo el único templo. ¿Qué es lo que el cerebro reptiliano hace? Nos lleva a la acción. Y este programa tiene la autoestima perdido. No lo digo yo, vuelvo y les digo, esto ya el Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos reveló que casi la mitad de los comedores compulsivos tienen un problema también a nivel
neurotransmisores donde sus células crean y ya son adictos y nuestra sangre ya es adicta a esas sustancias como la grasa, los fritos, la mayonesa y todo lo que no es saludable, el pan, el gluten, el azúcar, todas esas sustancias que nos engordan son sustancias que generan unos neurotransmisores. ¿Cuáles son los neurotransmisores? Déjenme leer un momentico esto, ¿sí? Porque esto me parece que es muy importante y quiero, denme un segundo. Quiero que lean denme un segundo que les voy a colocar. ¿Pero qué se me hizo? Mira, 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 mira. ¿Cuál es el beneficio de estar gordo, Marimelda? Que me puedo comer todos los chicharrones, que puedo comer a la 1 de la mañana unas ricas costillitas, que no tengo que levantarme a hacer ejercicio, que no voy a hacer el reto. Ese es un beneficio. ¿Ustedes creen que es muy bacano todos los días a las 11 y 11 buscar tema, trabajar, abrir el video, estar aquí vestida, arreglada y peinada todos los días a las 11 y 11? Eso no es un beneficio aparente. Pero yo lo quiero hacer porque estoy aprendiendo a ver otro beneficio diferente. Claro, no, es que el beneficio es no tener disciplina. Lo que pasa es que yo no tengo disciplina. Vuelvo, voy a ponerles, por favor, nos hacemos mucho daño. Exactamente, Milena, nos hacemos daño. Mira, este libro, te acabé de pasar el link. Te invito a leer este libro. Este libro es muy importante que te lo leas. ¿Por qué es muy importante? Porque está comprobado que las personas gordas y depresivas y la gorda que dice que no es depresiva, pero que apenas yo le digo que va a perder peso, se deprime, tiene un problema en con los neurotransmisores. Les voy a leer. Dice, el cerebro forma, ¿qué son los neurotransmisores? Dice, neurotransmisores son sustancias químicas que se encargan de la transmisión de señales de una neurona hasta la siguiente a través de las sinapsis. Es decir, la unión, el enlace entre neuronas activando, esparciéndolas por todo el cuerpo. Puedes observar la imagen de las partes de una neurona y una nueva manera visual podrás comprender. Estas neuronas que tú tienes en tu mente, en tu cerebro, se formaron a la edad de los 7 años y son unos programas automáticos y nosotros somos unos adictos a unas sustancias bioquímicas que son llamadas neurotransmisores. Entonces, nosotros a los 7 años ya nos domaron. Toda la depresión, toda la falta de autoestima, toda la falta de amor, toda la falta de cariño, nos la programaron a la edad de los 7 años. O somos fieles a los ancestros, que de eso vamos a hablar la próxima semana. Entonces, ¿cuáles son esos neurotransmisores? Esos neurotransmisores son la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, la melatonina, y resulta que las personas que tenemos depresión somos adictos a la serotonina y somos adictos al azúcar, porque como la serotonina está tan bajita, al comer azúcar nos eleva el estado de ánimo, pero nos estamos matando porque el azúcar se convierte en grasa y la grasa se convierte en obesidad. O sea, es un círculo vicioso y cada vez que me siento deprimido quiero comer más azúcar, más gluten, más pan, más sustancias
que aparentemente me den el ánimo, pero el ánimo no me lo puede dar la comida, el ánimo me lo debe de dar mi forma de ver la vida, mi perspectiva. Hay gente que toma medicamentos para salir de la depresión, eso ayuda realmente. Lupita, he estado estudiando de los medicamentos y el problema es que te vuelves adicto. A ver, lo voy a poner así. Voy a hacer un corte antes de contestarte la pregunta, porque quiero hacer un corte del tema de cuáles son los beneficios de estar gordo y en estado de depresión. Voy a leerles los míos. Cada uno debe de hacer la tarea. Este cuaderno es mío y nadie me lo quita, es mío. Pero mis beneficios no son iguales a los de Milena, no son iguales a los de Jenny, no son iguales a los de Astrid, no son iguales a los de Hilda, a los de Ruth, a los de Felipe, a los de René, Jorge. Cada uno encuentra un beneficio en sí. Entonces, te invito a que... Está bien, no me los escriba pues aquí, porque te da pena. No me los escriba aquí, porque te da vergüenza de que tus amigos sepan en el Facebook que eres un gordo con depresión. No me los coloque, está bien. Búscame, háblame por mensaje privado y colócame, María Imelda. Te voy a decir en secreto cuáles son mis beneficios. María Imelda, yo veo que mis beneficios son estos. Y yo te puedo ayudar a encontrar una salida, porque la verdad estamos hablando de que un gordito le ayuda al otro. Entonces voy a leer mis beneficios. Me da pena leerlos, no, no, porque yo estoy haciendo un trabajo de enfrentarme conmigo y de que todos ustedes, para mí, yo simplemente soy un reflejo de lo que ustedes no se quieren decir. Yo simplemente soy el reflejo de lo que a ustedes le molesta en mí. Y si tenés mucha rabia y si estás muy enojado, entonces cierre el teléfono, cierre eso y diga, me voy para otro lado para que me entreguen unas pastillas rápidas para adelgazar. Me voy para otro lado para que me den la inyección rápida para adelgazar. Porque yo no quiero asumir un problema. ¿Y cuál es el problema más grave? Autoestima baja. Ya está científicamente comprobado que la gordura tiene que ver relación directa con autoestima. Leo mis beneficios. El estar gordo y abandonarme me trae beneficios que son inconscientes, induciéndome a una baja autoestima. Claro, ¿cuál es el beneficio de estar gordo? No trabajar mi autoestima. Ese es un beneficio. Porque el autoestima es mirarme en el espejo. Y decir, qué linda estoy, cómo estoy de bonita, cómo estoy de acinturada, mírame la cintura que tengo, mírame los brazos como los tengo de lindos, una mujer atractiva, una mujer linda. No, yo no me quiero hacer cargo de mí. A mí póngame esa que yo con tanto trabajo que tengo que me voy a poner a cuidarme. Y yo ya estoy vieja, ya entré a los 51 menopáusica. Y fuera de eso, estoy con unos calores que no me los aguanto. Y no me quiero hacer cargo de mí. Primero, entonces no quiero hacerme cargo de mi autoestima, no quiero empezarme a valorar, no quiero empezarme a querer, no quiero empezarme a cuidar. Entonces, claro, yo me estoy escondiendo dentro de la grasa. La grasa es una barrera que estoy colocando para que no me afecten mis sentimientos, para que no me afecten mi dolor, para que yo no puedan llegar a mí fácilmente, inclusive a nivel de sexo, ni para que mi marido me busque, porque uno tan gordo y tan feo, ni el marido lo busca. Y van a decir, ay, no, a mi marido sí le gusta mucho que yo esté gordita. Sí, lo que pasa es que el marido cree que usted gordita y fea, no la miran. Y entonces al marido le da el beneficio porque pasa una muchacha bien linda, como así bien escultural, y se quedan así, y la gorda echándole el hombro. Listo.
Estoy hablando lo más sincero que puedo al que le guste y al que le caiga, pero mentiras, me estoy diciendo a mí. Es a mí, es a mí. Es a mí que me estoy diciendo. Ustedes tranquilas. No he leído todavía los comentarios porque les voy a leer los míos y ustedes me van escribiendo los suyos. Si no me lo escribes, por favor, un mensaje privado y me dices, Marimelta, yo voy a confesar la verdad, que yo no voy a confesar sus verdades, solamente confieso mis verdades, yo no hablo de nadie, solamente hablo de mí. Listo. Es por eso que el bajar de peso, la pérdida de grasa, te genera un conflicto de presión, porque en el fondo la verdadera causa te induce a la acción de comer y es la falta de amor por ti. ¡Oh! Y eso yo ya, oh my God, no me digas que es así. ¡Wow! Entonces dice que, wow, bueno, no sé si me quieren escribir algo. Bueno, no he leído. Entonces, las investigaciones en el Instituto de Salud dice que casi todas las personas que tienen estos estados compulsivos para comer dice que tienen un problema de autoestima. Entonces, quiere decir que la salud mental de los Estados Unidos ya acepta la obesidad como un problema. Y el problema está en los neurotransmisores porque somos adictos. Quiere decir que un obeso es un adicto y a un adicto no le trae un beneficio. Vamos a pensar en el adicto, no del gordo. Listo, me voy a salir pues de los gordos y me quiero, listo, ya no voy a darme más pela. Ya, me retiro de dar pela. Ya me escribieron bastante. Ok. Ya no voy a salir del gordo, pues, ya no lo voy a hacer más gordo a usted. Listo, ya, Marimelda, me promete no. Listo, póngale que usted tiene un hijo que es adicto a las drogas. ¿Cuál es el beneficio? Usted es la mamá del adicto a las drogas. Usted como mamá sufre, ¿sí o no? Mamás, si tuvieras un hijo adicto a las drogas, que se aplica droga intravenosa o que coge el perico o que coge la coca y se la tira y está en estado de angustia y de ansiedad y que no puede trabajar y que no puede parar y que cuando deja la droga le da la tembladera o mamá, si tuvieras un hijo alcohólico que se va por la noche, que no llega, que llega a las 3 de la mañana, que es más, ni a las 3 de la mañana, que llega al otro día borracho y pierde el trabajo por irresponsable. Mamá, ¿qué pensarías? Estoy hablándole a las mamás, estoy hablándole a los papás, ya, usted los voy a dejar tranquilos, ya, ustedes no son gordos, listo, ya no les voy a decir más. No, ustedes no son gordos. Lo que pasa es que el metabolismo los engordó. Y no es tan gordo. Lo que pasa es que tienen hipotiroides y tienen hipertiroides. Tranquilos, ya, yo no les voy a decir más. Pero si tuvieras un hijo que tiene ese problema, sufrirías mucho. Yo también sufriría mucho. Yo cuando miro a mi hijo y lo veo que se me está engordando, le digo, Santiago, ya le estoy viendo gorditos aquí. Y me dice, sí, mami, yo sí. Y usted se descuida y el problema es que te descuidas y eso es una cosa impresionante. Entonces, la investigación en el Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos revelaron que casi la mitad de comedores impulsivos padecen de depresión severa y muchos otros de ciertos desórdenes obsesivos compulsivos y de fobias. Podrían estar en los neurotransmisores, o sea, ya están buscando una razón científica porque el cuerpo genera unos neurotransmisores que producen las hormonas y que tiene que ver con el estado de ánimo. Hasta ahí ya yo estoy entendiendo que es un problema de adicción y que mi cuerpo ya está adicto a la comida. Entonces, el obeso
El drogadicto y el alcohólico son los mismos enfermos adictos. Y si eso es una enfermedad, entonces yo, María Imelda Cardona, tengo que verlo y comportarme como tal. Entonces, todos esos neurotransmisores me traen una ansiedad por comer sin control a las horas que me dé la gana. Pizza. Me pongo a ver televisión. Catástrofe, terremoto en México, huracanes en tantas partes del mundo. Y después de propaganda me ponen una pizza. ¿Qué estoy manejando? Primero, soy adicta. Segundo, hay un tema de depresión que es a nivel mundial, global. Y tercero, de propaganda me ponen una pizza. ¿Qué hace María Imelda? Trin, porque yo no salgo de la casa porque estoy en estado de depresión. Por favor, ¿me puede traer una pizza con queso bien rica y unos... y, ay, sí, y me la mezcla, por favor. Gracias. ¿Me la puede traer acá a la casa? Muy amable. Gracias. Y son las 11 de la noche. Ay, ¿me trae, por favor, un queso adicional con una salsita y unos buffalo wings picantes, por favor, que me gusta mucho el pique? Listo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Y llega la pizza y llegan las alitas deliciosas. Me las como a las 11 de la noche con un estado de depresión por mis hermanos mexicanos, con un estado de depresión por mis hermanos de Puerto Rico, de República Dominicana, por un estado de depresión por una posible guerra que va a haber en Corea del Norte con Estados Unidos. En una... No, ya me suicidé. Esa vida sedentaria me tiene deprimido. Al otro día me levanto. Usted sabe que es uno comer tarde de la noche. Se levanta sin ánimos, se levanta cansado, se levanta con fatiga, se levanta con mal genio, se levanta con estado de depresión. ¿Qué hace? Videos a las 11 y 11, a la madre los videos. Yo no voy a salir aquí a las 11 y 11 a hablar que si yo estoy en grado de depresión. Y fuera de eso, ¿sabe qué? Cierro el teléfono. Cerrado el teléfono, lo voy a apagar todo porque no quiero recibir ni una llamada de ningún problema de ninguna parte. Vuelvo y cierro las cortinas y llamo al trabajo y digo, amanecí muy enfermo y no voy a trabajar si es que trabajo. Grave, muy grave. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Como todo lo que quiero sin seleccionar sabores, ni control, ni horas de nada. Tengo una vida sedentaria, no hago ejercicio, no puedo dejar de comer aunque haya pasado un intervalo pequeño de tiempo. Estoy estudiando cada cuánto debo de comer y yo no puedo estar comiendo cada 5 minutos. No dejo y no permito que el metabolismo funcione. Tengo que tener control, decirle, quieta, potranca. Se me espera 2 horas para comer, 2 horas, 3 horas, 4 horas, en fin, eso lo vamos a hablar más adelante. Tiene una adicción a nivel bioquímico de los neurotransmisores como la serotonina, que regula la producción de hormonas y el estado de ánimo. Eres adicto a una sustancia bioquímica del cuerpo. Es que yo quisiera, de verdad. Yo me lo estoy diciendo, yo me lo estoy diciendo como con angustia, porque yo le estoy hablando a mi hija drogadita. Yo tengo una niña por dentro que es rebelde, yo tengo una niña que está grave, que es loca. Y yo quiero crearle conciencia y la única manera que tengo es esta, de decírmelo enfrente. Y después yo misma vuelvo y veo el video y yo digo, María Imelda, predica y aplica, María Imelda, que tus palabras, que tu cuerpo hable más que tus palabras, María Imelda, por favor, María Imelda, por favor. Entonces, ¿cómo una mamá que es drogadicta le dice al niño pequeño que no sea drogadicto? ¿Cómo una mamá que se está metiendo
droga o que la está oliendo o que está en estado de depresión, borracha, alcohólica, tirada como una perra, digámoslo así. ¿Cómo le va a decir al hijo, hijo no tomes, hijo no fumes, hijo sé un hombre de bien? ¿Cómo? ¿Cómo? Es que es imposible, es imposible. Entonces, otro beneficio, las células del cuerpo tienen memoria, la memoria celular ya está adicta a eso y tu mente es así de chiquitita. Tu mente no es sino un 5% porque tu cuerpo todo lo hiciste adicto por todas las situaciones que te pasaron. Entonces, las células del cuerpo tienen memoria. La memoria no está en el cerebro. Ya me salí del cerebro. ¿Sabes dónde fue la memoria? Si querían saberlo, se vino para acá. Y la próxima semana vamos a hablar del estómago. Ya no voy a hablar del cerebro. Ya voy a hablar del estómago. Y aquí en el estómago tenemos algo que se llama microbiotas. Que no son malas, son buenas. Son muy buenas porque te mantienen vivo. Entonces, el último beneficio que yo encontré es las obligaciones, las responsabilidades, las evado. Porque tengo la excusa de la depresión. He terminado mis excusas. Voy a ver qué me pusieron. A ver. Vamos a ver qué me escribieron. Vamos a ver. Que estoy desesperada por saber los chismes. Buenos días, Lupita. Hola, ¿cómo estás? Hola, mi Lupita bella. Lupita siempre acompañándome. Tan linda. Jenny también acompañándome. Barbie Berna, Kilmar Beira. René Madrid, Rosalba Almazán, Felipe Villatoro Márquez, Mónica Alejandra, Ruth. El Buda era súper gordo. Sí, Lupita, el Buda, pero ese no era el Buda real. Es un programa, nos pusieron la foto de Buda gordo, tiene otro significado. Listo. Jenny, mi mamá pensaba que una persona gordita era muy sana y yo comía. Y pensaba yo también que estaba muy bien. Claro, mi papá es un gordito, lo van a ver cuando vaya a Medellín, que se lo voy a mostrar, y él dice que él es muy saludable. ¿Cuáles son los beneficios? No es comer mucho, no veo beneficios. Sí, el beneficio, yo ya le leí los míos, entonces yo creo que ya di claridad con eso. Ah, aparentemente no tengo ningún beneficio. ¿Qué me beneficia? Que comes mucho, que no contestas el teléfono, que te escondes, que no eres responsable, que no tienes que no tienes horarios, que tu cuerpo hace lo que le da la gana, haga de cuenta un caballo desbocado en un potrero. Jenny, me tiras piedras duro. Sí, Jenny, me encanta. Gracias, gracias por decírmelo, porque es de la única manera que yo tengo, porque el único ejemplo que tengo soy yo. Pero da la casualidad de que tenemos algo en común, ¿sí? Hay gente que no tiene esto en común, entonces no pasa nada, listo. Pero está bien, queremos sentirnos bien destruyendo nuestro único templo. Exactamente, Milena. Milena dice, nada mejor que desesperarte despertarte. Ok, nada mejor que despertarme con mucha energía, lista para disfrutar a mi hija y la vida que elegí. Exactamente, Milena. Pero fíjate, Milena, que tú has hecho todo un proceso para reconocer, porque Milena también era gorda. Pero Milena ha hecho un trabajo a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel mental. En todos los niveles, Milena es una persona que ha trabajado y me gustaría, Milena, que si después puedes poner una foto tuya debajo de esto para que veas cómo Milena realmente ha cambiado. Lupita dice, hay gente que toma medicamentos para salir de la depresión. ¿Eso ayuda realmente? Bueno, los medicamentos para la depresión lógicamente ayudan. Porque pues obvio que si estás en un estado grave de depresión, ayudan, pero es mejor empezar a trabajar
porque lo que me he dado cuenta de todo lo que he estudiado es el abandono que tengo por mí y empezar a ser un adulto, porque yo soy una niña rebelde. Esta gordita que ven aquí al frente es una niña rebelde que yo abandoné y que me tengo que empezar a hacer cargo de ella. Entonces, en el momento en que yo ya deje, me haga cargo de esa niña y empiece a darle todo el afecto y el cariño, entonces ya no voy a necesitar medicina. Pero mi mamá se murió de depresión y se murió de cáncer en el estómago. Fue más fuerte la enfermedad y a lo último ella tomaba pastillas diariamente, pero a lo último ni pastillas quiso tomar. Entonces, lo que pasa es que los psiquiatras y los psicólogos no tratan la enfermedad de la manera como en el caso mío yo la estoy tratando. Yo tengo herramientas como esta, como programación neurolingüística, herramientas como la neurociencia, tengo herramientas como el ADN, tengo herramientas como entender cómo funcionan los neurotransmisores, herramientas como funciona el éxito, es un engranaje. El éxito, el neuroliderazgo y el éxito no son una línea vertical, sino que es un engranaje, cómo funciona nuestro cuerpo. Fíjate que tú comes, pasas por la garganta y lo guardas en el estómago, lo procesas y luego lo evacúas. Somos verticales. Y de esa misma manera tenemos que empezar a mirar cómo nuestro cuerpo se maneja de esa manera. Y manejo herramientas cuánticas como la visualización cuántica, que es lo que me permite verme y hacer que ese porcentaje del 5%, que es la disciplina, yo la pueda aumentar y que el 95% de la inconsciencia se vuelva más consciente. Pero son herramientas con las que yo trabajo con mi coach. Voy a preparar el coach mío vale, digamos, por hora $100 y 12 horas valen $595. Pero he encontrado que hay muchas personas que realmente no tienen, digamos, el dinero junto y hoy quiero hacer un entrenamiento para un grupo de personas que es un entrenamiento grupal para trabajar todo esto, porque yo sé que hay muchas personas que aquí, como esto es público, no quieren aportar nada porque tienen, o sea, son cosas muy personales. Aquí hay cosas demasiado personales. Lo que pasa es que yo soy una guapa que digo todo. Listo, Jenny dice, mis beneficios de dormir, comer a libre demanda a la hora que sea. Ay, Jenny, bien, me gusta. Ese es uno de los que yo escribí. Comer todo lo que quiero sin seleccionar sabores, sin control, a la hora que me dé la gana. Listo, perfecto. Lupita dice, un hijo drogadicto me haría estudiar mucho más para entender lo que está ocurriendo, para ayudarlo a salir de eso. Buscaría ayuda profesionalmente, definitivamente. Exactamente, Lupita. Yo, María Imelda Cardona, tengo una hija que se llama María Imelda Cardona, que es una niña que yo abandoné y que es una niña rebelde y que es una niña que es adicta a la comida, que es adicta a las drogas, que es adicta al trabajo, que es adicta a dar a los demás, que es adicta a todo y que no se ama y que tiene una autoestima baja. Entonces, yo, María Imelda Cardona, necesito ayuda. Y por eso hago estos talleres, porque yo, estos talleres para mí son un grupo de ayuda. Recuerdan los alcohólicos anónimos. Primer paso, reconozco y acepto que soy alcohólico. Segundo paso, le pido a un poder superior que me ayude porque yo sola no soy capaz. Tercer paso, busco un grupo de ayuda porque un grupo de ayuda, las personas cuando nos socializamos, si ustedes supieran cómo me ayuda este grupo y cómo me ayuda a mí tener un grupo privado para yo poder ayudarles porque esto es de grupo. Entonces, sí, es verdad, Lupita. Connie, hola, ¿cómo estás? Juan Luis, Adriana,
Johnny Méndez, hola, ¿cómo estás? Lupita dice lo siguiente: beneficio de estar gorda. Lupita, bravo. Esa es mi Lupita. Evadir mi responsabilidad. Bravo, Lupita. Aquí vamos las dos. Me encanta. Evadir mi responsabilidad. Yes. Me gusta eso, Lupita. Me gusta. Permitirme el placer de comer lo que sea y a la hora que sea. Bravo. Eso, yo también. Es un placer comer a la 1 de la mañana unas costillas con unos gorditos así deliciosos que me encantan. Eso es delicioso. Me lo como y punto. Evadir el dolor de comenzar con una vida con ejercicio y la disciplina. Lupita, diste en el clavo perfecto. Se me hace agua la boca. Claro. Evadir de comenzar con una vida con ejercicio y disciplina. Evadir hacerme cargo de mí. Evadir y decir que mi cuerpo lo mandó yo y quieta potranca y usted va a hacer lo que yo le diga. Y no va a comer todavía y se demora todavía. Y si le toca poner el reloj y decirle, le falta 1 hora para comer. Control, control. ¡Ay, es que yo quiero comer! ¡Ay, es que yo estoy adicta! ¡Ay! Control, no va a comer. Y hablarle con carácter, y hablarle con autoridad, y hablarle con disciplina, y sacar el hombre que hay dentro de mí, y sacar a la mamá que hay dentro de mí, y convertirme en un hombre, y convertirme en una mujer, y hacerme cargo de esa muchachita. Hombre, que si hay que trabajar, sí, muchísimo, mucho. Total. Claro, Lupita, tenemos que trabajar inmenso, es inmenso, de verdad. Aprender a desarrollar la energía femenina en mí, aprender a desarrollar la energía masculina en mí, aprender a controlar el caballo que hay en mí, aprender a tener las riendas de mi vida, aprender a decir quieta potranca. Y usted no tiene que hacerle así al marido, porque es que usted es toda una mujer divina y preciosa, que su marido está, que la monta en un pedestal, porque usted se lo merece, por merecimiento. Pero no, cada día más fea, cada día más gorda, cada día más vieja, cada día más apacharrada, y el marido con los ojos así que se le salen mirando lo que no se le ha perdido. Y enseguida decimos que es que los hombres son muy horribles. Qué horrible van a hacer si nosotras le ponemos todo. Y eso es viceversa, tanto para el hombre como para la mujer. ¡Y evadir el dolor de comenzar con una vida de ejercicio y disciplina! Ay, Lupita, si supieras cómo me ayudas cuando me escribes eso. Yo he tenido periodos cíclicos de gordura y de delgadura. Para iniciar un periodo de conciencia debo hacer ocurrido algo muy fuerte que me haga tomar acción. Lo malo, que luego se me pasa y vuelve el patrón a engordar. Complicado, ¿no? Lupita, lo que pasa es que realmente, pues precisamente yo estoy haciendo estos talleres y estoy haciendo esta información gratis y estoy haciendo todo esto porque realmente la información, como yo la estoy manejando, ni el psicólogo me ayuda, ni el terapeuta me ayuda porque el psiquiatra me dice, tiene desórdenes de insomnio, tomes esta pastilla, pero no trabaja en mí el problema. Yo voy donde la dietista y el dietista me dice, me hace una lista de no y me dice, tómese otra pastilla. O sea, la mayoría de los programas para la obesidad y para la depresión y para todo lo que trabajamos, acuérdate de esto, Lupita, mira. Eso es, yo sé por qué estás en ese estado. Mira, lo que pasa es que Lupita está aquí. Pero Lupita tiene. Lupita le voy a poner falda. Lupita, esa no es. Esa no es usted, es solamente una radiografía. Tranquila, Lupita. Esa no es usted, es solamente un supuesto. No, no, no vaya, no se vaya a to. Oh
Oiga, yo me río, yo gozo con lo que hago. Lupita está acá. Entonces, el problema es que nuestra sociedad está así. Entonces, aquí está el psiquiatra. Aquí está el doctor. Ah, aquí está el nutricionista y aquí está el gym. Están, o sea, la estructura de nosotros a nivel, digamos, social está así dividido y nosotros no estamos divididos, nuestro cerebro reptiliano manda la señal por todo el cuerpo, por medio de la columna vertebral, y todo aquí sale en mierda. O sea, es que soy como un poquito ordinaria para hablar. Lo que quiero es, si me puedes decir, Jenny, ¿cómo comprendiste esto? Por eso es que vuelvo, insisto, yo estoy buscando mi propio sistema, estoy buscando mi propia información y estoy armando los libros porque estos libros los van a necesitar. ¿Y saben quiénes van a ser los usuarios de estos libros? Mis hijos, tus hijos, nosotras. Somos las pioneras de una nueva información. Lo que hay en este libro no está escrito en ningún libro. ¿Por qué? Porque yo junté un poquito de aquí, otro poquito de acá, otro poquito de acá, otro poquito de acá. El neurólogo no habla de gordura. El neurólogo habla de solamente esta parte. El psicólogo no habla de una parte. El nutriólogo no habla de la otra parte. En cambio, María Imelda se va para donde todos. Y a todos los escucha y toma su propia información y de eso hace un coaching y de eso hace un curso y de eso hace un libro. Y me ha servido muchísimo. Le puedo asegurar que yo trabajo el ser integral en vertical. Yo no lo trabajo en horizontal. Por eso es que me cuesta tanto llegar a las personas porque a veces los confundo y dicen, yo no entiendo, María Imelda, qué es lo que hace, si trabaja en una cosa, en la otra o en la otra. ¿Por qué? Porque yo trabajo esta parte integral. Entonces, Lupita, voy a hacer un curso, voy a hacer un grupo de 10 personas, no importa si son hombres o mujeres, pero yo creo que, no sé si el hombre es o sea, se puede dar con tanta facilidad, porque hay hombres que sufren mucho y se esconden en la gordura, y ustedes lo saben, ustedes sufren más que nosotras, porque nosotras hablamos y hablamos y hablamos, y con eso descansamos. Bueno, ahora cierro aquí. Qué flaquita me dibujaste. Ay, sí, Jenny, gozamos parejo. Les aviso que estoy formando una plataforma para hacer un curso que es grupal, donde realmente vamos a trabajar todo esto, pero ya en algo como más íntimo, porque lógicamente yo aquí, yo sé que yo estoy ayudando a muchas personas, pero también sé que a nivel interno hay muchas cosas que quedan por decir, porque esto es un lugar muy público y a Lupita y a Jenny y a Milena y a Vanessa y a Sara, que son las que más escriben, pues yo les doy un aplauso porque son valientes, son mujeres berracas que son capaces de decir lo que sienten, pero hay otras personas que prefieren mejor hacer las cosas reservadas. Entonces, para esos que prefieren las cosas así, estoy armando un curso que es más o menos con esta misma temática, pero ya vamos más adentro, hay cosas más adentro. Mañana
Hoy hablamos de cuáles son los beneficios de estar gordo. Quiero hacer un resumencito chiquito. El beneficio de estar gordo es el que dijo Lupita. Voy a volver a leer lo de Lupita: evadir la responsabilidad, permitirte el placer de comer todo lo que quieras, no tener una vida de ejercicios y disciplina. Entonces, esos beneficios hacen que yo me quede tranquilita y quieto. Mañana vamos a hablar. Hoy se cierra la semana número 3. ¡Bravo! Lupita, ya cerramos la semana número 3. ¡Bravo! Mañana vamos a hablar de cuáles son, digamos, esos tratamientos para la depresión, cómo podemos hacer para ir saliendo de eso. Y mañana entonces continuamos con el reto de 45 días con Marimelda. Nos vemos mañana. Chao. Gracias, Lupita, y gracias, Jenny. Nos gozamos parejo. Chao. Vane y Sara, no las vi, pero si me dejan los mensajes, me encantaría. Chao. Ayúdenme a compartir. Chao.